Señores, ¿cómo están? Les hablo el canal de YouTube Nacional de Fariguela. Rápidamente, para ir con los temas de actualidad de lo que está pasando en Argentina. Bueno, ya, bueno, sabemos mi decisión de no tocar temas, claramente de... Me la perdonan, amigos, pero todo lo que está pasando, a todo lo que está pasando en la Argentina. Pero ya sabemos de mi decisión de no ver noticieros argentinos, porque claramente yo nunca debo perdonar a ellos, porque así hace 2 meses defendieron la delincuencia en Argentina. Lo que ha pasado en el Congreso no son las leyes que todos hablan. Pero claramente nosotros no hemos querido tocar el tema de actualidad en Argentina. Y a lo que sucedió ayer claramente con el expresidente Alberto Fernández. Y a las denuncias que sin duda han ocurrido claramente por su exmujer. Y a todo lo que sería los posibles maltratos que ocurriría claramente a Fabiola Yáñez. A todo lo que sería claramente en ese entonces. A todo lo que sería claramente sin duda Alberto, a todo lo que ha pasado con la ex mujer claramente del expresidente. Ya sabemos todo lo que sería después del 10 de diciembre del 2023 su alejamiento de la Casa Rosada, de todo lo que sería su despedida del gobierno y a lo que sería ese entonces y a lo que sería claramente todas las cosas que pasaría Fernández. Hay que recordar que el semestre pasado a las denuncias que estaban ocurriendo Alberto Fernández con toda su gestión que ocurrió en el gobierno y a lo que puede pasar lo mismo a Boric 4 años más. Con todo lo que está, con todas las cosas que no hizo, hizo. Y sabemos todo lo que sin duda ha sido claramente las cosas que hizo o no hizo. Y siempre vamos a pensar de lo que sería hace 5 años. A propósito de mis 5 años informativos. Pero todo lo que sería la misma encima de cuando en esta fecha era el precandidato presidencial. Que sin duda enfrentaría con Macri. Y de que sin duda de aquí a diciembre ya sería el presidente. Y de todo lo que podría sería la esperanza de Argentina. De que no estaríamos tan mal, no estaríamos tan mal a futuro, pero, o no estarían tan mal. Pero claramente, ¿qué pasó? Pasaron 3 meses de su gestión, vino la pandemia, y claramente así se lavaron el poto. Y a todo lo que pasaría en ese momento, y todo lo que sería. Y la casi crisis social que estaba cerca de azotar a Argentina en 2021 en abril, y no era el tema de la pandemia. Claramente que sin duda a todo lo que sería la casi crisis social y con la farándula que estaba cerca de terminar. Y por ahí otro paso puede haber durado menos. Al menos eso no pasó. El día que lloró, miré a la Sony en corte de confesión. Por eso claramente todo lo que sin duda fue esos momentos. Y yo creo que de todo lo que sin duda sería esta figura, claramente con todas las cosas que no haría y otra haría. Y lo que pasaría también con a todo lo que también ocurrió claramente con Cristina Fernández también. Claramente a las denuncias que han sucedido y al casi disparo que claramente enfrentó la expresidenta argentina que sería la vicepresidenta. Por eso creo que no es momento favorable a Alberto Fernández. Y yo creo cuánto se deben picar los noticieros argentinos que defienden la delincuencia en Argentina con el tema. Claro, los que defienden a los delincuentes, claro, defienden a los delincuentes en el fútbol olímpico, los que defienden a los delincuentes. A los que se andan paseando por el mundo dejándola embarrada como Emilia Meme, claro, no le importa, seguro volverá a Argentina si vuelve Fernández. Por eso creo que no es momento favorable a todo esto. Yo creo que cuánto se van a explicar hoy de todo lo que dijo Milei, todo, pero qué bueno que tenga la razón Milei. Yo creo que a todas las cosas que está empezando a poner orden el presidente y claramente los noticieros, cuánto se van a llevar la boca con pan de los mismos que hablan mal de su país y los mismos que hablan mal de la Argentina. Y así como lamentablemente sabemos todas las cosas que están pasando en Argentina, que sin duda, claramente, están pasando en el último tiempo, que dejó Alberto Fernández y con su votante amigo, que sin duda, están provocando la inseguridad en el Congreso. A los mismos que están defendiendo la delincuencia en ese lugar, y claramente, para que así Milei escuche al país, y claro, así, y para que dejen de huevear, como diría Matei. Por eso creo que no es un momento favorable. Por eso creo que es el momento favorable a todo esto. Y a todo lo que sin duda claramente ha sido, a todo lo que se ha hablado claramente el último martes, a todo lo que está pasando en Argentina. Y a las cosas que dejaría Fernández y otras no dejaría. Y en el mismo caso Cristina Fernández, a las cosas que dejaría y no dejaría. Con todos los 20 años que ha estado gobernando, no solo el recordado marido que tuvo, que siendo era presidente, también ella y de todo lo que sería claramente las cosas que pasarían claramente. Cristina Fernández de Ñuñoa. Y el otro día recordamos la relación que tendría con Grondona y a propósito de los 10 años que se cumplieron y de todo lo que sería claramente la relación que tendría con Grondona con el tema de fútbol para todos. Con los 7 años que duró esa plataforma, que tal vez sería una transmisión para todos. Y claramente, ¿cómo sabemos que
No exento de cosas a otra cualquiera que se metería, claramente la Cristian Fernández con Ford para todo, que esa plata que ya hacemos las plantas comerciales, nunca, nunca, ya sabemos todo sería relacionado al gobierno de las cosas que haría y no haría. Y sabemos cómo han politizado el fútbol en esos años. Y se recordará, claramente, Cristian Fernández 2013, cuando siempre recordamos lo que sin duda fue toda la decisión de ir con su programa a las 9 y media de la noche, claramente, con el fútbol argentino, porque claramente no estaba gustando. Poco los comentarios, poco pasar Ray Jorge Lanata, claramente contra Cristina Fernández con el tema de todo lo que haría, de lo que. Y es un programa que marcaba 40 puntos de red. Y claramente la batalla que quería ganar el fútbol para el mismo Cristina Fernández con Canal 7, para emitir el fútbol argentino a la misma hora, para que todos no estuvieran viendo lo que haría Cristina Fernández. Y el fútbol que venía a esa hora. Cosa que no gustó a los periodistas deportivos argentinos, porque claramente ese horario, claramente muchos tenían que ir al colegio a trabajar y no todos estaban con el fútbol a ese horario. Antes no era el horario para la televisión argentina. Por eso, bueno, ¿cuántas cosas va a decir el gordito el domingo? Claramente, ante todo lo que estamos comentando. No mienta, gordita. Adiós por esta frase. Pero yo creo que con la nata no desea llegar bien con todos los presidentes. Si sabemos cómo las cosas que están pasando en la Argentina es porque lamentablemente a todo lo que estamos viviendo este último tiempo en la Argentina con todo lo que ha pasado con Alberto Fernández. Y lo que puede pasar con lo que puede pasar con Boric en un año más. A lo mejor se hablarán de posible maltrato a Irina o se hablarán de todos los amores que tendría con Karin Camargo. Claro, a todo lo que está pasando en otra política de hoy. Tengan claro todo lo que estamos hablando. ¿Y cuántas van a hablar? ¿Y cuántos van a llenar la boca? Claro, Ángel de Brito, las quería la Torre, no sé, o las primas de, o las primas primas de Maechamali, también, o los socios amigos que ha tenido Mirtha Legrand. ¿Cuántos van a hablar de lo que está pasando? Y nosotros hablando de lo que no habla. Bueno, tengan claro. Señores, esto es lo que voy a estar con este picardesco comentario que está pasando Alberto Fernández. Luego nos despedimos. Y quédense con nosotros en otro canal de YouTube. Bueno, pues, bueno, salió en la versión capitalina lo que está pasando con Albertito. Pero hay otras que no salieron al diario oficial. Bueno, salió en la segunda, pero no salieron al diario oficial. Qué lástima. Quédense con nosotros. Lo que no saldrá ya viene en un instante.